Estamos nuevamente con Palabra de Honor en la frecuencia de Canal C, como todos los lunes a esta hora, y los martes a las 16. Hoy no tenemos invitado, Eduardo. No, pero los martes lo han pasado a las 18, Prudencio. Ah, perdón, entonces corrijo, los martes a las 18 y los lunes a esta hora, es decir, a las 23. Hoy hemos preferido no tener invitados porque vamos a hablar de un tema muy importante para todo el norte cordobés y para Córdoba también en particular, que es... Es la futura beatificación de María Antonia de Paz y Figueroa, más conocida como la Mama Antula, santiagueña, que por cierto para los santiagueños en especial y como dice Eduardo, para todo el norte y para toda la Argentina es realmente una gran noticia y un privilegio. ¿Por qué nos interesa tanto este tema? Porque Mama Antula está vinculada con los jesuitas, está vinculada con los ejercicios espirituales, está vinculada con lo que es la meditación y también hay un paralelismo que ya vamos a tratar con el cura Brochero. Vamos entonces, los pedimos que nos acompañen. Ibáñez Padilla Inmobiliaria, 25 de mayo 256, primer piso, oficina 16, teléfono 351-519-4544. Me voy a ocupar hoy de un tema de actualidad, que es la detención de la dirigente jujeña, como se dice ahora, la dirigente social. Parece que lo social está circunscripto a aquellos que se ocupan de ese tipo de cosas, que se llama Milagro Sala. Pues Milagro Sala, como ustedes saben, desde el 10 de enero está detenida, está en la cárcel. La primera acusación por la cual la justicia dispuso su detención fue hecha por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, por alteración, por promover la alteración del orden público, la violencia, y luego se sumaron una serie de acusaciones y de promoción de acción penal, por lo cual, aunque por la primera causa se le dio la excarcelación, se la mantuvo detenida por estas otras, que implican acusaciones de fraude al Estado, de asociación ilícita y de extorsión. Quiero decirles que, a mi juicio, la primera detención de Milagro Salas, si bien pudo estar justificada, porque obviamente preservar el orden y evitar la violencia y los actos de desorden es legítimo y ese es un rol del Estado, parece que no debía prolongarse más de algunas horas. Yo diría que si se los detiene a la gente por promover paros, manifestaciones, cortes de calles, bombas de estruendo, violencia y todo eso, yo creo que, por dar un ejemplo, Rubén Daniele debería estar ya con prisión perpetua. De manera que quizás no haya sido por parte de la justicia todo lo prudente mantenerla muchos días detenida por eso, y dio lugar a que se pidiera por parte de la gente que apoyaba al gobierno anterior que fuera liberada. Pero después se sumaron estas otras causas, repito, fraude al Estado, extorsión y asociación ilícita. Ya hay incluso otros acusados. Por ejemplo, hay otro miembro de la agrupación que ella preside, que se llama Tupac Amaru, que está también acusado, está prófugo. Hay dos legisladoras jujeñas, una legisladora, digamos, de la legislatura provincial y otra, una concejal de San Pedro de Jujuy. Las dos están esperando la decisión de sus respectivos cuerpos colegiados para ver si les quitan sus fueros y puedan ir a proceso y seguramente van a estar también detenidas. Hay también otras personas, dos funcionarios de la anterior gestión de gobierno, Eduardo Fellner, también acusados de fraude,
porque esta señora, como ustedes saben, administraba enormes cifras que el gobierno nacional le daba para construir casas y hacer obras de bien social. Obras de bien social que yo creo que el Estado debe hacer por sí mismo. Es peligroso delegarlo en asociaciones paraestatales. Y sobre todo cuando se trata de gente que está haciendo proselitismo a favor de un partido político, de un gobierno. Pues esta señora hacía casas, hizo mucho menos de los que en realidad debió haber hecho por la plata que se le dio, pero se sabe que ninguna de ellas fue escriturada. ¿Por qué? Porque ella mantenía la extorsión a quienes eran los presuntos beneficiarios de esas casas, que si no la apoyaban, iban a sus manifestaciones y la obedecían a ella, ella les quitaba la casa. O sea que la dueña de la casa era ella. Tiene además una serie de elementos más, por ejemplo, una fortuna muy grande, con propiedades importantísimas, automóviles valiosos, veraneaba en Punta del Este en el Hotel Conrad. Es decir, había cosas muy graves, muy serias, que son las más graves que se pueden cometer, porque es estafar a la gente pobre, es decir, al que no tiene. Estafar al rico está muy mal, es un delito gravísimo, pero estafar al pobre, además, es de una crueldad infinita. Pues bien, siguen algunos kirchneristas que parece que no tienen otra idea que proponernos, acampando y proclamando el reclamo de la libertad de Milagro Sala. Yo no sé si Milagro Sala tiene que estar detenida o no, eso lo resuelve el juez. La justicia dirá después, incluso si es culpable o es inocente. Lo que me parece que es ridículo que se haga, por ejemplo, un campamento en la Plaza de Mayo de la Ciudad de Buenos Aires frente a la Casa Rosada, reclamándole al presidente de la Nación, que no tiene nada que ver con esto. Porque ¿qué tiene que ver Mauricio Macri y qué tiene que ver incluso Gerardo Morales con las decisiones que ha tomado un juez? Ahora bien, claro, me decía el otro día un kirchnerista amigo mío, vos me vas a decir que Macri y Morales no han intercedido en la justicia para que la detengan, pues mi amigo, le contesté. Eso es lo que ocurría precisamente cuando estaba aquel gobierno que tanto aplaudes. Precisamente eso es lo que hoy afortunadamente no ocurre. Ni Macri, ni Morales, y creo que hoy ningún gobernador interfiere ante la justicia. Y si bien los jueces son los mismos, y antes algunos eran sensibles a esas presiones, hoy no las reciben. De manera de que lo que resuelve la justicia, lo resolvió la justicia. No hay ninguna presunción lógica, y menos una demostración, una prueba, de que haya sido influenciado por un poder ejecutivo, ya sea provincial o nacional. Ahora bien, lo que más me ha sorprendido, lo confieso, es la actitud de su santidad Francisco I. Que pida la liberación ya me parece una interferencia a la acción de la justicia que no es propia de un jefe de Estado y menos del líder de la cristiandad. Pero le ha mandado de regalo además un rosario bendecido con un hombre de su íntima confianza que se llama Enrique Palmeiro, y Palmeiro, que se ha arrimado en Buenos Aires al acampamento que ha montado Tupac Amaru en la Plaza de Mayo, ha llevado palabras del pontífice diciéndole que él admira y apoya a los trabajadores sociales, como diciendo que lo que Milagro Sala hace está bien. Su santidad no sabe que Milagro Sala está acusado de graves delitos. ¿Es posible que el Papa se intervenga en una discusión de naturaleza eminentemente política, aunque sea su propio país? A mí profundamente me ha dejado preocupado esta situación. No es la primera vez que algo del Papa me preocupa. Me preocupó cuando la recibí a Cristina siendo presidente con todos los de la Cámpora, le regalaban una camiseta de la Cámpora y la recibía a las carcajadas. O le mandaba mensajes a Cristina como díganle que la quiero mucho, cuídenla Cristina. Es decir, está bien, estaba de alguna manera metiéndose en la política argentina porque Cristina tenía muchos opositores. Y para colmo, si ustedes me dijeran, no, es la actitud cordial de un jefe de Estado para con otro, me pregunto entonces cómo se explica que cuando estuvo en África, a su viaje de regreso en el avión, dio una conferencia de prensa, acababa de asumir Macri, y cuando le preguntaron qué tenía que opinar sobre el cambio de gobierno en Argentina, Francisco I respondió, no hay opinión. No le preguntaron, no le pedían que lo elogiara Macri, le pedían, por ejemplo, que dijera que estaba muy satisfecho de que la democracia en Argentina se consolidara, que hubiera alternancia republicana, lo que fuera. No, no tenía opinión. Es decir, me parece que el Papa, que en lo espiritual y en el manejo de la Iglesia seguramente es un hombre que está haciendo las cosas bien, interviene en cuestiones políticas argentinas de una manera que a mí, repito, me preocupa. A propósito de todas estas cosas,
El campamento que han levantado en Jujuy ya lo levantaron, digamos. Primero lo levantaron en el sentido de construirlo y después lo levantaron en el sentido de quitarlo. El de Buenos Aires todavía sigue. Ahora a los periodistas se les ha puesto de moda llamarle acampe, una palabra que no existe. Señores periodistas, existe campamento, no hace falta crear neologismos innecesarios. Acampe no existe en la lengua castellana. ¿Por qué tienen que usarlo? ¿Porque los usan los medios porteños? Señores periodistas cordobeses, los cordobeses nos jactamos de ser muy autónomos, muy de lo nuestro, federales. Pero basta que un porteño invente una palabra para que todos se pongan a repetirlo. Entonces, resulta que ya no tenemos porcentajes, sino porcentuales. Porcentual, señores, es un adjetivo. No existe el porcentual, existe el orden porcentual, la variación porcentual, el valor porcentual. Tiene que haber un sustantivo del cual porcentual es un adjetivo, lo califica. El sustantivo es porcentaje, señores. La térmica, me hablan. ¿Qué es la térmica? Térmica significa relativo a la temperatura. O sea que es tan térmica la temperatura que marca el termómetro como la que sentimos nosotros. Lo que llaman térmica es la sensación térmica. Pero lo que marca la diferencia, porque térmica refiere, repito, a ambas cosas, es la palabra sensación, que además es el sustantivo, térmica es un adjetivo. Entonces no me hablen de la térmica, si quieren ahorrar palabras y ganarse esas dos décimas de segundo para aprovecharla, quién sabe en qué, llámenle la sensación. Están hablando de temperatura, con decir la sensación sería suficiente. Yo creo que a inventar palabras, y peor, repetir palabras inventadas por otros porque están en Buenos Aires, me parece que no es lo más conveniente para defender el más valioso bien cultural que tenemos, que es la lengua que hablamos. Y menos cuando son palabras que no agregan ni sutilezas, ni matices, ninguna diferenciación con otras palabras ya existentes. Nos hemos ido un poquito de tema, pero de todas maneras valía bien, se me ocurrió que era la oportunidad también de señalar estas cuestiones porque defender el idioma es una manera importante de defender nuestra propia cultura. Ibáñez Padilla Inmobiliaria, 25 de mayo 256, primer piso, oficina 16, teléfono 351-519-4544. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima, Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes, primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país, Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina, teléfono 0351-426-7700. Maluf y Asociados, desarrollos inmobiliarios integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero, 775, Planta Baja, Nueva Córdoba, teléfono 0351-460-2381. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan, el lugar donde encontrarlos también. Bien, Prudencio, estamos en el aire. Para empezar con el tema de Mama Antula, que es un tema importante, como dijimos, porque ya está decidida su beatificación. Quiero explicarle a la gente que la beatificación es el tercer y penúltimo paso en el proceso de canonización y requiere un milagro. Si Mama Antula no hace un milagro, entonces no puede pasar al último escaño, que es la canonización para ser santo, que requiere dos milagros. Pero antes de hablar de Mama Antula, quiero hacerte una pregunta que te parecerá extraña, pero ya vas a ver por qué te la hago. ¿Qué tiene la bandera de Córdoba en el medio? Un sol jesuítico. ¿No es un sol incaico? No, es jesuítico.
es jesuítico. Sí, lo incaico con nosotros tiene poco que ver. Acá ni siquiera se ha hablado la lengua del Perú, el quechua. De manera que tendría alguna lógica en el norte, en Santiago del Estero. Aquí la impronta jesuítica es fuerte y entiendo que la bandera tiene ese sol en el medio justamente por eso. Entonces vos, que sos un experto en heráldica... Yo no soy experto en heráldica, para nada, y además eso no se llama heráldica, sino vexilología, el estudio de las banderas. ¿Cómo se llama? Vexilología. Bueno, no, pero me refiero a los símbolos. Sí. ¿Consideras que se ha usado en el símbolo de la bandera cordobesa una impronta jesuítica? Absolutamente, que es concordante con la impronta jesuítica que en lo cultural tiene Córdoba. Córdoba ha sido la sede, digamos la capital de la provincia jesuítica del Paraguay. De aquí se gobernaba todo el sur americano, incluso las misiones jesuíticas del Alto Paraná. ¿Podrías decir los tres logros más grandes que han hecho los jesuitas en Córdoba, por ejemplo? Sí, los tres logros más grandes yo diría que lo puedo repartir en tres instancias. La instancia educativa, impulsaron muchísimo la educación tanto de españoles como de indios. Cuando digo españoles, en aquella época no significaba nacido en lo que hoy es España. La mayoría eran nacidos acá. Español era el hombre blanco, súbdito del rey de España. Por eso decía españoles y naturales. El natural era el descendiente de los indios. En la educación de ambos, los jesuitas dieron un impulso extraordinario, al punto tal de que la primera universidad que hubo en suelo argentino y la única durante dos siglos fue la imprenta de la Universidad de Córdoba, creada por la Compañía de Jesús. Eso en el orden, educativo. En el orden espiritual hicieron realmente un avance extraordinario porque consolidaron la religión católica dentro de los hombres y mujeres, sobre todo los españoles y los naturales bautizados, a través de una acción cristiana muy importante y en donde tuvo un valor muy grande los ejercicios espirituales de San Ignacio, de los cuales vamos a hablar ahora. Y en el orden social también, porque en los primeros tiempos hubo encomenderos que cometían abuso con los indios. La encomienda era el tributo, el impuesto que el indio como hombre libre debía pagar al monarca, igual que el blanco. El monarca se lo daba a un español por los méritos que había tenido, por el servicio que había prestado. Entonces él podía cobrarles ese impuesto, ese tributo que estaba tarifado, un tributo, un impuesto. Lo que no podía valerse de ellos para el servicio personal. Y hubo al comienzo algunos abusos y la Compañía de Jesús jugó un papel muy importante para que eso se terminara y efectivamente se terminó. De manera que en los tres órdenes, educativo, espiritual y social, la Compañía de Jesús dejó una marca indeleble. Y en lo cultural, ni qué hablar, los primeros historiadores, pintores, músicos, poetas, etcétera, etcétera, etcétera. Y la única obra humana que en Argentina es patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO son los cinco cascos de las cinco estancias jesuíticas que aún existen y la manzana jesuítica de la ciudad de Córdoba. Bien, ya vamos a hablar de eso. Ahora tiene que ir la pregunta capciosa, Prudencio. Ah, la de recién no era capciosa. No, empero, los jesuitas tenían esclavos. Efectivamente tenían esclavos. Sí. ¿Cómo ves ese tema? Yo creo que ahí es donde se aplica ese criterio que debe tener el historiador de no pretender juzgar los hechos del pasado a través de pautas culturales o pautas éticas del presente. La esclavitud es repugnante, es una de las instituciones más repugnantes de la historia de la humanidad. Pero hay que pensar que en su momento la esclavitud paradójicamente fue un avance. El tipo que inventó la esclavitud hizo un bien, porque antes al enemigo derrotado se le quitaba la vida. Este otro decidió que en el lugar de quitarle la vida, lo dejaba vivo, pero quedaba como propiedad del vencedor. Además entiendo que los jesuitas trataban bien a sus esclavos. Absolutamente, los educaban, les instruían, en fin, tenían bien, sigamos avanzando. Un buen día el rey, creo que era Carlos III, se le ocurre echar de su reino a los jesuitas. Fue Carlos III, ¿no? Efectivamente. ¿Por qué? Cada vez que paso por la Puerta del Sol, donde está esa magnífica estatua de Carlos III en Madrid, siento en mi corazón una especie de congoja porque fue un hombre que nos hizo un daño enorme. Primero por la expulsión de la compañía, que en el real rescripto por el cual la decidió en todos sus dominios, dijo que las razones se las guardaba en su real pecho. Prototipo del monarca absolutista que yo soy el que mando y no tengo por qué explicar por qué. Y lo segundo, que cuando creó el virreinato del Río de la Plata, puso la capital en el Puerto Único.
cosa que jamás un monarca de la Casa de Austria habría hecho. Bueno, pero no nos desviemos para Buenos Aires, Prudencio, porque tenemos que seguir en el norte. Yo tengo una explicación que no es mía, te aclaro. Me he olvidado de quién es, lamentablemente. A mí me gusta citar la fuente siempre, pero estoy perdiendo la memoria. Alguien dijo, como los jesuitas es una orden que se fundó con un cuarto voto de obediencia al Papa para defender al Papa luego de la Reforma Protestante, los reyes absolutistas de alguna manera consideraban que esta gran compañía diseminada en distintos reinos con relación directa con el Papa, estaban puenteando y cercenando su poder. ¿Te gusta esa explicación o no? Esa explicación se aproxima a la que yo creo que es más razonable, pero todo son teorías, ninguna está demostrada, porque, repito, Carlos III, en una actitud absolutamente absolutista, dijo, expresó, escribió y firmó que lo hacía por razones que se guardaba en su real pecho. Lo que yo creo es que los jesuitas habían avanzado desde el siglo XVI, desde prácticamente que se fundó la compañía, sobre todo los teólogos y los juristas de la compañía, que eran hombres muy inteligentes, desarrollaron la teoría del padre Suárez, que fue Francisco Juárez, el primero que les expuso, de que el poder, es decir, el gobierno... Que era jesuita. Que era jesuita, por cierto. No venía de Dios al rey, como decían los monarcas absolutos. Como viene de Dios mi poder, ustedes no me lo pueden cuestionar, están cuestionando a Dios. No, el poder viene de Dios... La autoridad, digamos, no me gusta la palabra poder, la autoridad viene de Dios al pueblo. Y el pueblo la deposita en un gobernante, que en esa época no había república, era un rey. Y eso le llamaba el pactum subjectionis, el pacto de sujeción. Un pacto que tenía en doble compromiso. Por parte del rey no traicionar ese mandato sirviendo siempre al pueblo. Y por parte del pueblo no quitarle ese mandato al rey si no había una causa muy grave, el rey traidor o el rey desaparecido. ¿Qué fue lo que se invocó, por ejemplo, después de cuando la prisión de Fernando VII en manos de Napoleón, por parte de las provincias, tanto de la península como las de las Indias, la de América, para armar juntas que sustituyeran a Fernando VII mientras estaba preso para cuidar sus tierras y su ¿Vos decís su que entonces de alguna manera los jesuitas le habían mojado la oreja al rey? Le habían mojado la oreja a los reyes absolutistas. El primero que se molestó con el padre Suárez fue Jacobo II de Inglaterra. Y entonces escribió una obra, Francisco Suárez, que se llamaba Defensio Fei, que significa defensa de la fe, en donde desarrollaba ya con más argumentos esta teoría. Bueno, una vez expulsados los jesuitas, ¿qué pasa con la mejor estancia jesuítica en Córdoba? Me estás obligando a tener que yo tomar partido. Bueno, te digo entonces Santa Catalina, yo soy del pago. Santa Catalina, bueno, durante un tiempo fue administrada por la Junta de Temporalidades. ¿Y luego? Y esa Junta de Temporalidades, incluso Fernando Fabro, que fue el administrador, estuvo procesado porque hubo una serie de irregularidades, vaciaron las... Hicieron desquicios. Hicieron desquicios. Como quizás los últimos gobiernos que hemos tenido. No quiero comparar, pero hicieron desquicios. ¿Y cuál era la pregunta? La pregunta es, ¿qué pasó con el comprador? Lo compró distinta gente, lo compró un asturiano que había venido hace unos años a Córdoba y se había instalado acá, que se llamaba Francisco Antonio Díaz. Y actualmente es la única estancia de las cinco que permanece en manos privadas y está en manos de personas que llevan la sangre de este primer comprador. Es decir, la familia de don Francisco... Sí. Cuyo hijo fue J.J. Díaz, ¿cierto? José Javier Díaz. La familia de don Francisco. J.J. me suena más a un jugador de fútbol, José bueno, Javier. Bueno, pero José Javier conserva esa estancia. Conserva el casco y conserva buena casco, parte de... Sí, sí. Mantuvo el casco, mantuvo el amor a la estancia y es, según creo yo, no he visto otro caso en la Argentina, ni siquiera en Salta, que es más conservadora que Córdoba, el único caso de una familia que ha conservado, ya no sé cuántas generaciones llevan, ¿como siete? No sé, pero varias, sí. Pero digamos que la generación actual de la edad nuestra deben ser 200 los dueños. No sé. Tienen un reglamento, si no son 200 son 50. Tienen un reglamento para poder convivir y un reglamento para poder administrar. Muchas veces han hecho arreglos de su bolsillo y esa situación... se define únicamente por el amor a la casa. Es un caso increíble, Prudencio. Sí, hay casos más largos.
Casos de que hace más de 400 años que una misma familia tiene por herencia una misma propiedad. ¿Pero una familia que se ha diseminado tanto? Y muchísimo más, porque al ser el doble de tiempo... ¿En la Argentina? En Córdoba. Entonces tengo que retirar lo dicho. La mía, por ejemplo. Yo tengo parientes que tienen todavía tierras que fueron concedidas en Merced de 1585. ¿Te referís a Bajo Chico? No, Bajo Chico, porque comprado por mi abuelo. ¿Al pago de los Bustos? Lo que hoy es Villa Bustos y Santa María de Punilla. Bueno, pero eso no hay un casco fundacional que se conserva. No hay un casco del siglo XVIII. El casco no está en manos de la familia, pero tierras de ahí hay varios. Por ya eso, cada uno conserva un poco. Tu argumento es relativo, así que no retiro nada lo dicho. Y vamos a un corte para luego continuar en la segunda parte. ¿Cómo no? Ibáñez Padilla Inmobiliaria. 25 de mayo 256, primer piso, oficina 16, teléfono 351-519-4544. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Maluf y Asociados, desarrollos inmobiliarios integrales. 40 años desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, planta baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351 460 2381. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos, también. Avanzando en el tema, los jesuitas son expulsados. Y entonces este extraordinario instrumento que vos mencionaste recién, que son los ejercicios de San Ignacio, ya no tiene gente que los pueda dar. Aparece entonces la mama Antula, que se encarga de ese tema. ¿Por qué no nos contás un poquito? Sí, cómo no. Los ejercicios llegaron a tener realmente un éxito extraordinario, sobre todo en Córdoba. Llegó a haber un año en que hubo 3.000 personas que hicieron los ejercicios, hombres, mujeres, esclavos, indios. ¿Recordás de cuántos días eran? Variaba. En Europa era un mes completo. En América no, lo cuenta incluso uno de los provinciales jesuitas en una de sus cartas anuas. Acá se hacía fraccionado. Y lo hacían con diversas modalidades. Los alumnos de la universidad y los novicios jesuitas lo hacían de una semana, pero mucho más repetido y todos los años. Bien. Acá, por ejemplo, lo que hoy es la cripta del noviciado jesuítico, que está debajo de la avenida Colón, hasta que estuvieron los jesuitas, el último destino que tuvo fue de casa de ejercicios. Es decir, el edificio que estaba arriba y la capilla que estaba abajo, que hoy está bajo tierra. Estaba ya bajo tierra y hoy está bajo la avenida. Doña María Antonia de Paz y Figueroa, que pertenecía a una antigua familia santiagueña, era lo que se llamaba una beata. Las beatas eran personas, mujeres, que llevaban una vida de piedad y de oración, pero no estaban ajustadas a ninguna regla y vivían en su casa. Ella empezó prácticamente un año después de la expulsión de la compañía, que fue en 1767, empezó a dar en Santiago del Estero, a organizar los ejercicios espirituales de San Ignacio. ¿Esta beata se volvió beata luego de quedar viuda o siempre fue...? No, fue beata siempre, fue soltera. Bien. Murió. Doña María Antonia entonces empezó a organizar esto, contó poco con el apoyo del obispo del Tucumán. El obispo del Tucumán tenía su sede en Córdoba, el obispo Moscoso, le dio su apoyo. Después consiguió el apoyo de los mercedarios de Córdoba, el convento mercedario de Córdoba, que era también gobernaba todo lo que hoy es la Argentina, le dio su apoyo
y un mercedario fue el primero que la acompañó en estos ejercicios en Santiago del Estero. Y luego venció la resistencia de otros sacerdotes y obispos y en definitiva llevó los ejercicios espirituales de Santiago del Estero a Córdoba, a Tucumán, a Salta, a Buenos Aires, Santa Fe, etcétera, todos los que eran las viejas ciudades. Ahora, qué raro que una mujer en aquellas épocas, ¿estamos hablando de qué año, Prudencio? Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XVIII. Bueno, que una mujer en esa época tuviera la posibilidad de hacer semejante campaña, ¿no te llama la atención? Sí, es decir, la mujer en general llevaba una vida muy recoleta en su casa, con su familia, pero había mujeres con un empuje extraordinario, y no pocas, que son las que precisamente se han destacado. Y Sor María Antonia evidentemente era una de ellas. Un amigo muy querido, Alberto Bravo de Zamora, un investigador santiagueño, historiador, ha escrito un libro que tuve el honor de presentárselo, si no me equivoco fue el 3 de julio de 2014, ¿En Santiago? En Santiago del Estero, un libro que se llama, ¿cómo es? La Sierva de Dios, María Antonia de Paz y Figueroa, creo que es el título del libro, que es una biografía, un estudio de la familia, porque hay una discusión sobre quiénes eran los padres, dónde nació. Siempre se dijo que había nacido en Silípica, en Santiago del Estero. Alberto demostró que nació en la ciudad de Santiago del Estero, incluso demostró a dónde había estado la casa de ella, que está hoy ubicado el lugar perfectamente. Es un libro muy interesante y los santiagueños vienen empujando desde hace muchos años para que Sor María Antonia, la mamá Antula, sea declarada beata, así que para ellos esta noticia debe haber sido realmente muy grata. Se ha convertido ya en una figura popular además, ¿cierto? Y lo va a ser más ahora, va a ser el noveno beato, digamos, argentino. Claro. El anterior, el último hasta ahora, es el cura Brochero. El cura Brochero, que luego, muchos años después, hace lo mismo, ¿cierto? El cura Brochero tiene una insistencia extraordinaria en traer los criollos detrás de la sierra, 3 días cruzando las sierras grandes para hacer los ejercicios en Córdoba. Y luego hace la casa de ejercicios en lo que hoy es Villa Cura Brochero. En la Villa del Tránsito. Un edificio que tiene, para que ustedes más o menos se imaginen, entre la casa de ejercicios y el colegio de mujeres, el tamaño del Cabildo de la ciudad de Córdoba. Así una es. Obra privada, hecha privadamente. Así es. El hombre fue de un empuje extraordinario y como era un hombre de una gran cultura, con estudios universitarios y un hombre, no me acuerdo si era el licenciado o doctor en filosofía. No, licenciado. Licenciado en filosofía, vinculado con los gobernantes de la época, amigo personal y compañero de estudios de Miguel Juárez Celman, consiguió grandes apoyos de gente de dinero y de gente que desde el gobierno también contribuyó con recursos públicos. Y realmente la obra que hizo fue extraordinaria. Además, un hombre de una entrega que yo creo que es el ejemplo del sacerdote que uno quisiera que la religión católica tuviera siempre. Bueno, este año se lo santifica, así que vamos a hablar mucho más de él. ¿Se lo santifica? Sí, sí, este año. ¿Ya está resuelto? Ya está resuelto, sí. O sea que va a ser el primer santo nacido, muerto y vivido en la Argentina. En Córdoba, no sé si en la Argentina. En la Argentina. Si hay alguna santa. No, hay ningún santo argentino. Hay un santo que nació en la Argentina y muy pequeñito lo llevaron a España y en la guerra civil murió. No me acuerdo cómo se llama, creo que puede ser Valdivieso, una cosa así. Pero claro, fue argentino porque la casualidad hizo que naciera claro, aquí. Claro, pero lo van a canonizar en este Roma. Este hombre es de vieja raíz, de una vieja, viejísima familia criolla, nacido en Argentina, en Santa Rosa del Río Primero, muerto en la Argentina y que vivió toda su vida aquí. Bueno, y yo quería decir una cosa. Qué coincidencia, ¿no? Los dos han sido impulsores de los ejercicios espirituales. Claro, ¿y sabes por qué, Prudencio? Porque los ejercicios espirituales de San Ignacio, que yo no he hecho, hemos hecho muchos ejercicios espirituales nosotros, pero no los de San Ignacio. Y bastante mal aprovechados. Y bastante mal aprovechados. Son una herramienta extraordinaria porque es una herramienta de meditación. Fíjate vos que hay distintos tipos de meditación. El primer escaño de meditación es la meditación natural. Y es el hombre que acepta la idea de integrarse en la naturaleza, es el campesino. El segundo escaño es la meditación oriental. Para sacarte una idea que te altera el equilibrio emocional y no se puede pensar en nada, ponen otra idea que es un mantra. Repiten una palabra que no significa nada. El tercer caso es la meditación racional, donde el que medita lo que hace es concentrarse en una idea, que es el caso del sabio. Y el cuarto caso es la meditación espiritual, que la concentración se cambia por contemplación. La contemplación es una función
del espíritu y no de la mente. Por eso tiene un nivel totalmente diferente. Y es lo que la mamá Antula y es lo que el cura Brochero entendieron y por eso se preocuparon tanto en hacer estas cosas. Qué bueno. Bueno, es una muy buena noticia, no solo para los católicos, sino para todo el pueblo argentino, que una argentina y una santiagueña en particular haya sido elevada a la categoría de beata. Llegó, después bajó a Buenos Aires y fundó una casa que también, creo que se mantiene hasta el día de hoy. No conozco, pero sí fundó una casa en Buenos Aires. No sé si se mantiene, pero fundó. No, no, sí, realmente en varias ciudades del país hizo una obra extraordinaria. Bueno, volvamos a los jesuitas. Vos has dicho que los jesuitas han hecho una impronta extraordinaria en Córdoba. Vos puedes decir, no sé si vas a animarte, ¿que la Compañía de Jesús es diferente a todas las otras órdenes religiosas? No, sí, es diferente, eso no cabe la menor duda, lo cual no significa establecer categorías ni decir que es mejor o peor, pero es diferente. Para empezar, exige a quienes se ordenan sacerdotes que tengan estudios superiores de alguna naturaleza, y así hay ingenieros, médicos, arquitectos, abogados, etcétera. En segundo lugar, les exige una vinculación con el mundo mucho más fuerte que lo que tienen las demás órdenes, y en tercer lugar, tienen una vocación pedagógica y docente realmente importantísima. ¿A qué le llamás vinculación con el mundo? Es decir, tienen que estar vinculadas con el mundo, con el siglo, como decía antiguamente, que es decir, con el mundo real, no solo... No ser contemplativos, claro, sino ser de acción. No ser exclusivamente contemplativos, sino de acción concreta. Que hay otra razón más, por lo menos a mí me gusta mucho otra razón más, que la estoy explicando en un libro que estoy escribiendo, del Papa, y por lo tanto tengo un capítulo de los jesuitas. Tiene una concepción geoestratégica diferente a las otras órdenes. Han conquistado todos los espacios. Fíjate vos que se han dedicado a la educación, cuando no era la educación su metido original, y también se han dedicado a temas de administración y de organización donde han sobresalido. Por ejemplo, las misiones del norte, las misiones jesuíticas de lo que hoy es Misiones. ¿Cuántos sacerdotes jesuitas manejaban una misión? Muy pocos. Dos o tres. Sí. Y manejaban una misión de 3.000 personas. Esa es una de las pruebas, que no ha habido adulteración cultural de estos indígenas. ¿Vos coincidís conmigo? Absolutamente. Es una experiencia que yo creo que es única en la historia del mundo, que se los haya incorporado a los beneficios de la cultura occidental, que estaba más avanzada que la de ellos, sin perturbarles sus propias pautas culturales. Es decir, llegaron a crear una imprenta. El padre Neumann, en las misiones del Alto Paraná, no me acuerdo en cuál de ellas, hizo construir una imprenta con tipos de madera, y en esa imprenta imprimió, por ejemplo, un catecismo en español, en castellano, y en guaraní. Es decir, les preservó su lengua, se autogobernaban, tuvieron hasta milicias, porque los portugueses eran bravísimos, los bandeirantes, junto con sus aliados, los indios tupí, los invadían y los tomaban de esclavos. ¿Los indios tupí eran indios hoy brasileros? Sí, claro, sí, del lado de portugués en ese momento, hoy Brasil, por supuesto. Entonces tenían que defenderse, incluso la corona les autorizó a armar un ejército con armas de fuego, incluso. El cacique Aybiaru, que era el comandante de las fuerzas guaraníes y jesuíticas, pero fundamentalmente guaraníes, porque como vos dices, los sacerdotes eran muy pocos, aunque iban a la batalla, el Viernes Santo del año 1641 los derrotaron a los bandeirantes, una derrota terrible en Bororé, Mbororé, que fue realmente fantástica. Es decir, hasta en ese aspecto, no digo que sea buena la violencia, pero quiero decirle que hasta les enseñaron a defenderse, a gobernarse a sí mismo, a preservar sus pautas culturales, y los convirtieron a la fe católica y los hicieron gozar de los beneficios. Hasta el día de hoy, en Bolivia sobre todo, en la Chiquitanía, hay comunidades indígenas donde están todavía vigentes las construcciones de las misiones jesuíticas. ¿Vos has ido? No, no he estado, lamentablemente, es una asignatura pendiente, donde todavía tienen orquestas donde tocan el violín enseñados por los jesuitas, e incluso tienen partituras antiquísimas que han conservado, y tienen unas orquestas preciosas. Bueno, esto que vos has explicado de las misiones jesuíticas nuestras, se ve en la famosa película esa, La Misión, ¿recuerdas? Que es una película que cuenta un episodio muy cruel, no sé si tenemos tiempo. Tenemos medio minuto. En 1750 se firma un tratado, el Tratado de Permuta, entre España y Portugal,
mediante el cual Portugal devuelve la colonia de Sacramento, hoy colonia Uruguay, a España, que se la había apropiado. La que está al frente de Buenos Aires. La que está al frente de Buenos Aires. Y España acuerda el avance de Portugal en el límite del noreste. Y de las 30 misiones jesuíticas, 7 quedaban en territorio portugués. Los jesuitas y los guaraníes ponen el grito en el cielo. Dicen, 7 misiones en manos de estos individuos que nos toman de esclavos es una condena. Entonces se resisten. ¿Y qué hacen? También Carlos III, ¿no? España y Portugal los atacan en pinza. Y es una guerra crudelísima, infame, que termina para colmo con Portugal, que denuncia el Tratado de Permuta, no entrega la colonia y los 7 pueblos quedan del lado español, gracias a Dios. Pero después de haber cometido una guerra, haber habido muertos y un hecho espantosamente cruel. Sí, esa película la recomiendo, es muy conocida, se llama La Misión. Con Robert De Niro. Bueno, una última conclusión que hago yo, Prudencio, y yo no hay tiempo de réplica. Por esta concepción geopolítica de los jesuitas, que ocupan todos los lugares, y los jesuitas están siempre en la vanguardia. Imagínate el padre Suárez, lo que pensó el rey del padre Suárez. Puede ser que cuando vos estás en la vanguardia, estás en el límite superior, y entonces muchas acciones de nuestro papa jesuita todavía no pueden ser entendidas, quizás porque los jesuitas son personas que están generando nuevos conceptos y nuevos mundos intelectuales. Digamos. Qué curioso, basándote en el principio, diría, republicano de los jesuitas, estás dando un argumento de tipo monárquico absolutista, como no. Sabe más que haga lo que quiera. No monárquico absolutista, sino de una persona que está investigando. No hay réplica. Bueno, hemos terminado entonces la conversación que hemos planeado hoy sobre el tema de la mama Antula y sus derivados. Ibáñez Padilla Inmobiliaria, 25 de mayo 256, primer piso, oficina 16, teléfono 351-519-4544. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan, el lugar donde encontrarlos también. Maluf y Asociados, desarrollos inmobiliarios integrales. 40 años desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero, 775, planta baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351-460-2381. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Estamos en vísperas de las paritarias. Segunda prueba económica que tiene Macri. La primera fue salir del cepo y fue absolutamente exitosa. Vamos a ver cómo va en este tema. ¿Qué son las paritarias? Mucha gente cree que las paritarias son las reuniones de los pares. Las paritarias son las reuniones de las partes. ¿Y cuáles son las partes? Por un lado los empresarios, por otro lado los sindicalistas, y hay una tercera parte que oficia de veedor en un país normal, que es el Estado. En la Argentina, como la Argentina no es normal, este veedor también se erige en parte porque el Estado es el mayor empleador que tiene la República Argentina. Entonces esto distorsiona todo. Pero para hablar de la participación del sindicato, quiero remontarme en la historia a lo que antes se llamaban los gremios, que no es exactamente los sindicatos. ¿Qué eran los gremios de la antigüedad? Los gremios eran grupos de personas que tenían el mismo oficio. ¿Cuándo empieza esto? Cuando aparecen los oficios.
en la época de la agricultura, se acaba el hombre nómade, el hombre hace división del trabajo y entonces hay grupos de personas que tienen distintos oficios porque hacen distintos trabajos. Esa gente, el objetivo de ellos era conservar, transmitir y preservar las técnicas inherentes a su trabajo. De manera tal que un maestro le transfería al oficial, que le transfería al ayudante, estas técnicas, y estas técnicas no se repartían, se mantenían bastante en secreto, porque los avances de uno servían para hacer, de alguna manera, mostrar la diferencia con quienes no lo conocían. Esto es lo que da luego origen a la masonería, y entonces este es la razón fundacional de los viejos gremios. Los sindicatos es distinto. El sindicato aparece cuando aparece la revolución industrial. ¿Dónde? Por supuesto que en los países donde aparece el liberalismo. No aparecen en los países donde estaban los imperios absolutistas. Conclusión, el sindicalismo es un invento del liberalismo. Todo el mundo cree que el sindicalismo es un invento del socialismo. ¿Es una evolución de aquellos gremios históricos? No, porque tiene otro objetivo. ¿Cuál es el objetivo? En realidad son tres. El primero era mejorar las condiciones laborales. Al principio se trabajaba de lunes a lunes, apareció el domingo, mucho más adelante el sábado inglés. Luego, aumento de sueldos. Y por último, mucho más allá en el tiempo, mantener las fuentes de trabajo. Eso es la razón de ser de la fundación de los sindicatos. Ahora, puede ocurrir, y de hecho va a ocurrir, y por eso yo quiero hablar de esto, puede ocurrir que un sindicalista bien intencionado, no voy a hablar acá de los sindicalistas mal intencionados, porque eso es otro tema. ¿Cuáles son? Un sindicalista mal intencionado es un sindicalista que busca poder sindical, o que busca poder económico, o que busca poder político, y no el bienestar de sus afiliados. Hablemos de un sindicalista bien intencionado, vehemente, que quiere negociar el máximo aumento de sueldos posible y que quiere negociar las máximas prebendas posibles. Quizás, y yo estoy convencido que sí, va en contra del beneficio de los afiliados. Ustedes dirán, ¿cómo puede ser? Voy a poner dos ejemplos. Cuando las cosas que parecen evidentes no lo son. No sé por cuál empezar, pero voy a empezar por uno cualesquiera, que es la protección de las fuentes de trabajo. La semana pasada un sindicalista, a quien yo le doy crédito de que es honesto, dijo, el problema de los ñoquis que han dejado cesantes no es culpa de los ñoquis que no tienen tarea, es culpa del que los nombró que no le asignó tarea. Por lo tanto, no debe echarlo, sino que lo que debe hacer es darle tarea. ¿Ustedes entienden la distorsión conceptual que tiene este tema? Una persona a quien se le da un trabajo que no es necesario y que no es ninguna manera un trabajo que redunde en beneficio de la sociedad porque es un trabajo donde no hace nada y que él lo consigue porque ha tenido alguna relación con algún individuo con poder político que lo ha nombrado, piensen en la hija de Rossi, por ejemplo. A esa persona hay que inventarle un trabajo porque hay que preservar la fuente de trabajo. Ese sindicalista, por preservar la fuente de trabajo, está perjudicando al concierto de todos los trabajadores porque está generando una situación que es la que tenemos hoy. Un Estado que es un elefante, donde tiene el doble de empleados públicos de lo necesario, que no se pueden pagar. ¿Por qué es impagable? Porque no hay dinero para pagar. Y entonces ahora vamos al segundo ejemplo que quería dar. Si el sindicalista dice, yo quiero que en la paritaria se conserve las conquistas sociales y que el nuevo aumento por lo menos sea igual a la inflación, quizás está perjudicando a sus afiliados. ¿Por qué? Porque no hay forma de pagarlo. Y entonces no se puede exigir una cosa que no se puede hacer. Porque si se firma eso, el Estado, para pagar eso, va a tener problemas muy serios y los empresarios privados
para pagar eso que no lo pueden pagar, lo que van a hacer es primero no tomar nuevos empleados y segundo, van a terminar descapitalizándose. Pero Cristina lo pudo hacer, durante 11 años mantuvo el salario por encima de la inflación. Claro que sí. ¿Saben por qué? Por varias razones. Pero todas se pueden definir con una frase. Metió la mano en la caja. ¿En la lata? No, en la caja. También la metió en la lata. ¿Qué caja? Primero los empresarios que generaron riqueza en serio. Hubo una transferencia de riqueza de los que generaban el campo, por ejemplo, hay otros, a aquellos empleados públicos innecesarios, no los necesarios, y a aquellos empresarios inventados por ser amigos que tenían gestiones empresarias que solo se pueden hacer con licitaciones que se ganan corruptamente o con, por ejemplo, pautas publicitarias que se le da a una empresa ineficiente. Después metió la mano en el bolsillo de todos los ciudadanos con un tenor de impuestos hoy imposible de aguantar. Y después metió la mano en las cajas del Estado. ¿Cuáles son ellas? Voy a poner dos, pero hay un montón. El ANSES y el Banco Central. Como ya no queda nada. Si hubiese ganado Cristina hoy, ella tendría que haber hecho una solución, dando una solución a este problema, que pasa por tres formas. Una forma es la reducción del déficit en forma abrupta. Ya lo hemos visto en otras ocasiones y sabemos lo que pasa. Normalmente se termina en una autocracia. La otra forma es seguir con esto desgastando el Estado y entonces vamos a terminar en Venezuela. Y la tercera forma es la que ha elegido Macri, que es un proceso gradual. Y ahí tiene la participación el dirigente sindical. Señor, yo no voy a pedir el máximo, pero no me dé un mínimo, deme algo acorde. Y le voy a pedir a usted, que es funcionario del Estado, que reduzca todos los costos que puede reducir ya. ¿Cuáles son? Costo de corrupción. Estamos reduciendo. Muy bien, hay que castigar a la corrupción presente y corrupción pasada. Si no se castiga, no va a conseguir proyectar eso para el futuro. Segundo, costo de ineficiencia. Y hay un tercer costo que se elimina. ¿Saben cuál es? Costo de propaganda del Estado. Un Estado no puede gastar dinero en propaganda interpretando mal un artículo de la Constitución en un país que tiene déficit y que tiene el nivel de impuestos que tenemos nosotros. Prudencio se ha ocupado de eso el año pasado en muchos programas y nos vamos a seguir ocupando. De manera tal entonces que el sindicalista que vele por sus afiliados no tiene que pedir tanto la protección de la fuente de trabajos inexistentes que no deben existir porque están perjudicando a todos, ni pedir un aumento de sueldo que quizás no se pueda dar, sino llegar a un arreglo armonioso, exigiendo la parte de los funcionarios y exigiendo la parte de los empresarios. Por ejemplo, ¿cuál? Acá, desde que ganó Macri hasta el día de hoy, han habido aumentos injustificables. Eso solo se puede justificar si hay oligopolios. Usted, este gobierno es un gobierno liberal, ¿cómo se va a meter en el manejo de los precios? Hemos dicho cada vez que hemos definido el liberalismo que el liberalismo tiene una condición, que la condición es en libertad donde todos tengan las mismas posibilidades. El oligopolio, los cárteles, los clubes y las malas administraciones del Estado van en contra de la competencia leal. Eso no es liberalismo y el Estado tiene que ocuparse con ayuda del sindicalismo, de que esas situaciones no ocurran. Porque la única manera de reducir el déficit, como no se puede hacer una solución abrupta, es una solución en el tiempo que vaya generando la confianza y para que los inversores internos y externos vuelvan a invertir en la Argentina y entonces, en vez de gastar menos, se recaude más. Es palabra de honor.
Florencio, este programa ha criticado al gobierno provincial muchas veces y seguramente lo va a seguir criticando. Yo quiero hacer hoy dos ponderaciones. La primera, he leído la semana pasada que Schiaretti, nuestro gobernador, ha nombrado a un experto en lucha contra el narcotráfico que ha hecho un bosquejo de lo que va a ser su política. Va a dividir la ciudad en cuadrículas y en cada cuadrícula va a haber comités vecinales que van a trabajar en la información de la venta al menudeo. Y la otra cosa que quiero decir... ¿Todas las ciudades de la provincia o en la capital? Entiendo que todas las ciudades. ¿Por qué? Porque nadie mejor que el vecino está capacitado de saber quién le vende a los vecinos la droga. Y la otra cosa que quiero mencionar, que he leído en el diario de hoy, creo, es que Schiaretti ha ofrecido participar las obras a las intendencias, es decir, descentralizar la obra pública. No sé si has leído eso. Y me parece una buena iniciativa. Creo que se queda corto y la vinculo con la anterior. Yo creo que los municipios deben encargarse de la policía. ¿La policía? La policía. No, ¿cómo? Estamos hablando de Nueva York, Prudencia. Estamos hablando de lo que es eficiente, no interesa dónde. La policía, la enseñanza de educación primaria, la justicia de primera instancia. Todo eso debe ocuparse el municipio con los recursos necesarios. Precisamente por el argumento que vos has dado. Así como el vecino es el que más sabe lo que ocurre en el barrio, el intendente es el que más sabe lo que ocurre en el pueblo o en la ciudad, y no el gobernante que está a muchos kilómetros de distancia. Es decir, no es, eso no es federalismo, el federalismo es otra cosa, pero el principio es el mismo. Es decir, la mayor eficiencia de un emprendimiento se da cuando hay cercanía entre los factores de decisión y los factores de ejecución. Eso es exacto. Entonces, eso yo creo que hay que hacerlo. Yo creo que hay que hacer... La Municipalidad de Córdoba tiene su cargo el cuidar el orden en la ciudad y no tiene policía para hacerlo. Es inconcebible. Entonces eso. Vamos a tener que ampliar estos temas tan interesantes, claro, en los próximos por programas. Por supuesto, en buena hora que vayan avanzando. Antes de irme, Prudencio, hoy es el aniversario del natalicio de la persona que más bien hizo por los habitantes de este país. Sus iniciales son DFS. ¿Sabés a quién me refiero? Domingo Faustino Sarmiento. A Domingo Faustino Sarmiento. Bueno. Señores, se nos acabó el programa. Espero que les haya gustado. Nos veremos el próximo lunes, si Dios quiere. Ibáñez Padilla Inmobiliaria, 25 de mayo 256, primer piso, oficina 16, teléfono 351-519-4544. Thank you.